okay, voy a hacer una lista de las compras para el cumple de mi bebé. Y sí, y hoy es, ¿qué? Hoy es sábado, entonces voy a hacer las compras el día de hoy porque mañana ya es el. Ay, disculpen mis uñas, pero es que estaba haciendo cositas para limpieza para la casa. Entonces, bueno, voy a escribir aquí. Creo que voy a comprar globos, tengo que comprar platos para la torta. Obviamente, la torta. ¿Te imaginas que se me olvide? Voy a hacer una gelatina de colores, así que van a ser varias. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, vasos. Voy a colocar unas servilletas porque. Servilletas, ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Globos, platos, torta. Ay, ¿qué otra cosa? Yo creo que eso es todo. Sí, porque del resto, creo que más nada. Vienen pocos niños, así que yo no voy a dar. No voy a dar. ¿Cómo que le dicen eso? Cotillón. Bueno, en Venezuela le dicen cotillón, no sé, en otros lados. Entonces, bueno, voy a seguir a ver para que no se me falte nada, para que no me falte nada. Y bueno, el resto tengo que comprar algunos snacks. Voy a colocar aquí snacks salados. Y snacks dulces, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, mientras me acuerdo. Aquí uso esta libretica para la lista del mercado. Sí, porque yo funciono con listas. Entonces, bueno, nada, voy a hacer esto y les sigo contando. Miren, les voy a enseñar las cositas que le compré a mi bebé. Esto para decorar. Todavía no sé para qué. Pero para decorar, esto es para la mesa, esto es para guindar, aquí dice bienvenido, ah no, feliz cumpleaños. Y aquí le compré unas cosas, le compré otro, está otro que es diferente a este. Y compré esto, que me gustó bastante porque esto te trae todos los globos para hacer esto. Entonces, mira, te viene hasta con el tape. Aquí está. Y también compré esto, que no sé si lo vaya a colocar. Ahora la cuestión va a ser cómo armar esto. Primera vez que yo compro esto. Bueno, esperemos que me quede bien. Y le compré la velita, todo azul. Entonces, bueno, nada, ahorita vamos a volver a salir. Ah, bueno, le compré esto, que no le conseguí los platos de la misma, ¿sabes? Del mismo muñequito. Entonces compré estos, que son como una especie de globitos, me parecieron súper lindos. Y las servilletas, me parecieron demasiado lindas. Entonces, bueno, nada, ahorita vamos a salir otra vez para comprar, ver si compro la torta y las otras cositas que hacen falta. Bueno, me falta comprar así los snacks. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, y los tenedores. Eso es todo. Hello. Esta es mi cara de destrucción. Hoy es el día de la fiesta de mi bebé. Anoche nos acostamos a las 12 de la noche. La cuestión de los globos es un peo. Es un peo. Te lo ponen súper fácil, pero, o sea, es fácil, pero a la vez es un proceso. Y nada, el proceso es pegarlo en la pared. Pero quedó súper lindo y estoy muy contenta. Ahorita les muestro el resultado. La verdad es que no pude grabar porque tenía al bebé escuchando música, estaba mi esposo y todo eso. Pero en el transcurso del día voy a ver si les grabo un poquito para que vean cómo quedó la decoración. Y luego cuando arregle la mesa también les muestro.
Entonces, bueno, nada, espero que disfruten este vlog. Voy a desayunar que tengo hambre. Ahorita me estoy pintando las uñas súper rápido. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué has hecho en el día de hoy? Pues he hecho demasiado. Ya dentro de, ¿qué? 2-3 horas van a venir las personitas que invité. Bueno, que invitamos, ¿verdad? Y estoy aprovechando de pintarme las uñas súper rápido porque no me dio chance. Ahorita estaba limpiando, o sea, como los toquecitos finales así de la casa para tenerla limpia. Y bueno, nada, ahorita me estoy pintando las uñas para, ¿sabes? Para al menos no tenerlas feitas. ¡Hello! Me da demasiada risa. Porque ustedes dirán, bueno, ¿esta qué está haciendo? Pero ya yo me bañé, lo que pasa es que me volví a poner la misma batica, pues, o sea, tampoco era que estaba tan sucia. Y bueno, ahorita me sequé el cabello y nada, ahora me lo estoy planchando, como verás. Ay, no, Dios mío. Miren, yo les voy a decir algo. Yo no había sentido tanto estrés desde que me casé. Desde que me casé, no, desde que organicé lo de mi boda. Que por cierto, yo grabé unos vlogs y yo los tengo, yo no sé si yo los tengo o los tengo todavía en, yo como que los tengo en privado, de cómo yo organicé la boda y todo eso. Y ay, yo sí me arrepiento no haber abierto otro canal, o sea, este canal, para esa fecha. Porque yo, mi segundo canal es netamente profesional, o sea, y yo publico es otro contenido acerca de literatura y todo eso. Entonces, cuando yo empecé ese canal, yo estaba en mi proceso de casarme, pues, o sea, y nada, y yo dije, ay, pero también quiero poner esos recuerdos tan bonitos, y los publiqué ahí, pues. Ahí yo me acuerdo que en ese momento no tenía ni siquiera 100 suscriptores. Bueno, el hecho es que yo no había tenido tanto estrés como en ese momento que yo estaba organizando mi boda. Ay, no, porque yo decía, no vale, pero yo una boda, mi boda va a ser sencilla, va a haber muy pocas personas y qué tanto. ¿Qué tanto? El estrés de organizar un cumpleaños, un evento así, donde tú tienes que invitar a otras personas, es súper tedioso. Te diré, porque son tantas cositas, tantos detallitos que tú piensas de que, ay, no, que no es importante. Pues sí, sí son importantes. Entonces, me hace recordar esa época en la que yo había organizado toda mi boda y yo tenía hasta una agenda especialmente para eso, para organizar mi boda, que bueno, la dejé allá en Venezuela. Espero algún momento cuando vaya se las muestro. Bueno, en fin, retomando la época actual, el cumpleaños de mi bebé, yo estoy un poquito estresada porque, bueno, estoy haciendo esto porque él ahorita estaba dormido, pero ya se despertó. Así que me tengo que apurar porque le tengo que dar comidita y bañarlo. Y tengo que arreglar la mesa. Ay, Dios. Ya va. Que esto es delicadito. Ay, ¿saben qué? Que necesito urgente ir a la peluquería. Urgente. Tengo el cabello, pero es que no saben. Horrible. Claro, ustedes lo ven ahorita bonito aquí porque, claro, me lo estoy planchando. Pero lo tengo súper, súper reseco. O sea, yo no sé qué fue lo que pasó con mi cabello. No sé si fue la... No le voy a echar la culpa a la mascarilla porque de verdad que antes de colocarme la mascarilla yo lo tenía así. Pero se me puso peor porque hubo 2 veces que me pasé la plancha. Se me puso peor. Y esta es la tercera. La tercera vez que me pasó la plancha. Lo que pasa es que, ay, bueno, a
amerita pasarme la plancha. Porque tú sabes, la foto, la cuestión, ¿sabes? Tengo que tener el pelo decente. Entonces, ay, estoy hablando mucho. Entonces, bueno, eso es lo que les iba a decir. Así que voy a terminar acá para hacer lo que les dije. Y luego, si me visto, ah, bueno, tengo que arreglar la mesa. No sé si les dije. Ay, mío, qué estrés. Qué estrés. No, y la fiesta, la reunión, yo la pauté a las 2, de haber dicho a las 3. Pero mi esposo me dice, ¿y tú crees que la gente va a venir a esa hora? No, la gente siempre viene a las 3 y a las 4. Yo le digo, no, pero es que yo no puedo, o sea, ay, me están escribiendo. Que yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Yo no, o sea, yo dije a las 2 de la tarde, yo no puedo suponer de que, ay no, que van a venir a las 3. No, o sea, yo tengo que tener ya todo listo y estar lista junto con mi bebé para recibir a las personas que lleguen a las 2. Son muy poquitas personas, pero igual, pues. Ay, no sé si a ustedes les pasa. Ay, no, no, no. Ya, terminé aquí. Ahora sí, voy a hacer lo que les dije y luego les muestro el resultado de todo. Voy a aprovechar que le estoy dando comidita a mi bebé para enseñarles cómo quedó, miren. Qué hermoso, ¿verdad? Ay, me encantó. Quedó súper lindo. Bueno, ahorita les muestro cómo va a decorar la mesa.